154 nadadores participaron esta fin de semana na terceira travesía nado Cidade de Lugo, organizada polo Club Portamiñano Río Miño. En total, tres probas, un tramo popular de 200 metros en carácter competitivo e dous probas de 1.500 e 4.000 metros, cualificable para o circuito galego. O objetivo disto é, la verdad es que lo hemos hecho ya hace dos años con gente, que la gente conozca esta zona de Río Miño, la gente que nos de Lugo que lo conozca, y lógicamente también para competir en el mundo de natación, en las aguas abiertas, es algo que se está en estos momentos poniendo muy de moda, y sobre todo disfrutar del agua. Estar aquí, disfrutar de este ambiente, este día, un lugar agradable, todo un poco. A temperatura da auga, 23 graos, favoreceu os nadadores, aínda que o esgotamento puido coas forzas de máis de un. A proa de 1.500 e un pouco agotadora. Para mí, lo mejor sería sempre ir a un ritmo e non cambiarlo, porque hai moita xente que sale a tope, pero si eres constante e llevas sempre o mesmo ritmo, pues A Minius, a proba de 4.000 metros, foi a estrela da competición. O percorrido era válido para o circuito galego de augas abertas da Federación. Logo de case 46 minutos de nado continuo, cruzaba a liña de meta Gaspar Andrade do Club de Natación Arzúa, con máis de 2 minutos sobre o segundo clasificado. Pasa al principio, sobre todo na salida, que foi cando tienes que ir cogendo o ritmo e demás, pero según iba a pasar a prueba, máis cómodo me encontraba. Hasta llegar al final e nada máis. Na categoría feminina, Paula Goyanes alcanzou a meta aos 51 minutos. Bien, ha ido bien. Al principio un pouco sola, pero despois ya me uní un grupo e bastante bien. Ha sido divertida la prueba e ha estado bien señalizada, así que ningún problema. A organización entregou unha medalla de participación a todos os nadadores e premios aos gañadores de todas as categorías.